Caracterizando la región, tenemos que también decir que es la región con la menor densidad poblacional, con la menor cantidad también de cabezas bovinas, que la provisión de ingreso desde el norte de la barrera sociofitosanitaria tracciona también los precios, que se ubican un 30% superior a lo de la parte norte del país, y que el 75% del stock se encuentra ubicado sobre Río Negro y Partido de Patagones. La región patagónica prácticamente consume el 50, perdón, produce el 50% de lo que consume, y que el 50% restante, que está marcado ahí en rojo, corresponde a carne que ingresa desde el norte de la barrera. Básicamente es carne sin hueso, porque bueno, la carne con hueso se encuentra prohibida.